Acerca tu corazón, acerca tu corazón, que me muerto. Un chané es verdaderamente chané cuando no se olvida su lengua materna, cuando mantiene aún su cultura, cuando dialoga con los ancianos. Todos esos saberes, toda esa enseñanza que nos dejaron los ancianos, de tenerlo en práctica aún todavía, es el verdadero chané. Opaite Illa quiere decir que todo tiene dueño. Illa, Iwira Illa, Ka'a Illa. Ko ayu ay porunde, ko ayasiatan de Cherentana Arata, ko hakamumia ay pota. Hermano, yo vengo, puedo cortar esto para hacer una casita. Quiero llevar ese horquilla. Hermano, yo quiero llevar esto. Yo te pido para que no me rete. Cuando van al monte, cuando se recurre a buscar cierta cosa, siempre se pide permiso. Es una de las pautas culturales más sagradas que existe de los chanés. Yo una vez me pasó así, cuando yo me he ido a buscar leña allá en quebrada. Pero ese día nosotros fuimos a buscar leña. Pero para este lado hemos ido nosotros. Yo me he ido con la Ana y la Julieta. Buscando leña tengo que cortar, lo veo lindo, palo seco tengo que cortar. Había sido ese becujo, como alambre eso. Hasta antiguo se ata palo con eso para poner en casita. Eso he cortado todo yo. De ahí se enojó Pachamama. Y después yo le até todo mi leña y ella también. Y yo le llamé, pues, Juana, le dije, ya está. Vamos saliendo, dicho. Y ella ya no está, pues, a mi lado. Yo me miro así, todo me viene encima mío este yuyo. Espinoso. No sé dónde ha ido ella, pues. Dice que ha pasado una zanja quebrada que están ahí. Yo decía, Ana, vení. Ana, Julieta. Ah, silencio. De repente dice que se acuerda de dónde tiene que volver. Y después ella parece que soña. Hermano, dueño de palo, ¿por qué no me ha dicho, decía ella, a mi sueño? Hermano, ¿por qué me va a retar? Usted viene cortando, ¿cómo no pide permiso? Porque yo no tengo marido, por eso vengo sola, corta, ve, cojo todo. Discúlpame. Y bueno, pues, hermana, no quiero que venga más para acá. Por eso por allá no he ido a buscar leña. De las mujeres chanés se destacan para hacer la cerámica. Y cuando las mujeres van a la quebrada o cierto lugar, la mujer tiene que hablar a la dueña de arcilla para que su trabajo también salga bien.
Por caso contrario, su trabajo no va a tener un buen resultado. Ya me estoy ya ni peco, ya ni para que. Y que estoy en cuenta y en tapir y para que curí, haré. Y para que me. Quizá te va a hacer medio loco o te vas a enfermar, te duele el cuerpo, espalda, todo, no va a poder caminar. Quiere decir que todo tiene dueño. Cuando van al monte para ir a cortar el chuchán que se utiliza para hacer la máscara, siempre tienen que hablar al dueño del chuchán para que su trabajo se realice bien. Si como queremos contra nosotros, nos pedí, porque Pachamama se enoja. Si Dios a nosotros aquí venimos cortados, dice, ¿cómo hay un doy a suya? En vez de echar un cuadro de ayasata, arata, cherenta, allá, pues carnaval, aropota, le dice. Vinito, echarlo yo concha de comer, tenés que echarlo vino, cigarrillo y coca. Ese. Por ahí te puede pasar algo. Es peligro. En el sueño te dicen, bueno, ¿por qué no me ha traído vino? Y coca y cigarrillo. Él tenía que traer para que darle a comer para el dueño. Entonces quedó contento el dueño. Es el culto de nosotros. Ahí me ayudó, ahí me apondré, pues, para intentar entender yo, ahí apondré, pues, chero mí. Ahí hay puta, no lo puedo canavar piano, que hay un dura para este chero. Ya como que hace, y que ahí estaba separado, ahí me entiendo, chero mí. Hay puta, no lo puedo canavar, que pim pim, ahí va a patar, no lo puedo. A este vaso, un cuerpo de la que parece, digo, ese es culto de nosotros. Ahí me ayudó. Hay que hablar con el dueño de palo. El palo no está solo, tiene dueño. Mira, este está parando ahí, pero tiene dueño. Esta planta. Ese es lindo para hepatitis. Hay que hacer hervir, toma. Eso nomás. Pero es vergüenzosa, mira. Esta,
El ipaye es una persona que tiene todo el poder de curar determinadas enfermedades, como por ejemplo el mal de ojo, cuando le sale el salpullido en el cuerpo de las personas. Todo tipo de enfermedades el ipaye puede curar aplicando todos esos saberes que los transmitieron los antepasados. Ipaye es buen doctor. Hay mujeres y hombres. Hombre tiene más poder, hombre tiene más fuerza. Cuando va para curar, ellos chupa. A donde duele, chupa y lo saca bichito. Se muestra. Hay veces saca como gusano. Antes no hay hospitales, pero hay. Me llamo o vuelvo, curandero, bueno, curandero. Cura palito y pone allá y otro para allá. Ah, no llega allá. Mamá, le dije, ¿qué papi? Ahí en la chupé. Mamá, le indico yo, mamá. Y en la chupé. Cura para allá y por tabú en allá. Ahora está en allá. No, no, ¿qué papi? Ah, está allá en allá. Se sonó, pues. Después tenemos el imbacuá. Es una persona que no se destaca hacer bienes a las personas, más bien se destaca hacer daño al prójimo. Oh, cuando iba a Ecuador, no jugué, y me vino, iba a Ecuador. Ah, y me iba a Ecuador. Man, ¿ang ya puedo ser tu embajador? Ah, mira, mamá, vamos a mirar y en mano, bueno, ya me hago, ya me hago, ya no me cae, ya no yuca. Y que una vez casi ha muerto por un. Y que ha venido un hombre, hora de tomar té, ha venido, ella no ha servido té. Ha ido así nomás, eso nomás lo ha hecho enferma, pues, la bronca. Después he ido al médico a Ipaye. Cuando va a visita desconocida, vos tenés que hacer algo para que coma. Mezquinosa te ha dicho. Él te ha hecho así, te ha embrujado. Por eso hay veces yo, cuando viene alguien, lo hago pasar. Para que no me embrujé. Porque cuando embrujé uno, como duele muchas cosas. No te va a dejar dormir. Cuando no tengo pan, tengo saca fiajo. Tapiti. Tapiti, ellos no me embongué. Tapiti, ellos no me embongué. Yo bebé. Ah, ¿cómo yo aprendo? Porque mi mamá me conté cómo es. Ese secreto, dice, para cuando un chiquito no se duerme, tiene que santiguar para que duerme. Cuando está llorando, tiene que frisionar la pancita y tiene que santiguar también, pues, por secreto tiene que ser. Cuando animal a los sueños puede contar su secreto, por sueño, no directo a ellos puede. Porque ellos tienen lástima de mí, por eso me cuenta todo eso, cosas secretos, para santiguar a otras personas. Hipotamo, por un plan, hipotamo, un güera y uyuca. O cuando hay ahí, pues, va esto, por un plan, no hay. Mamá, mamá, cuando va esto, mamá, por un plan, no hay. Mamá, ¿dónde es que ya cuido que coro? Ahora, ¿qué me va a ir plan, no? Así tenemos que curar, como yo te digo, curamos, escupí todo en la cabecita. Yo trabajo más cochina. Secatuco.
cuando falleció nosotros enterró adentro. No sabíamos tener el cementerio también. Ahí adentro, ¿no? En la casa, ¿no? Enterrado todo. Lo antiguo, todo va en pieza nomás. Dentro de la casa nomás se va. En tinaja. Ahí en la esquina de la escuela, ahí está mi abuela, puesta en la tinaja. Cuando murió chiquito, también. Hecho lo mismo, también lo he hecho sentar. Pero lo chiquito va como... Está en mi casa. Tinaja chiquito, en eso se mete. Y le rompo otro tinaja para que lo tape. Como está sentada viva, así se sienta, pues lo pinta todo. Porque antiguo, cuando se muere, ellos usan todos los días collares. Y lo pone en tinaja chiquita esa collar. Ahí lo mete collar todo. Y lo pone falda del muerto. Y agua le pone mate. El matecito le corta y lo tapa con mazorca de maíz para que no tenga sed y trapito quemado para que no le haga frío, dice lo antiguo, dice así. Hasta que se muere, ya tiene tinaja, pues. Lo que ocupa nosotros, ocupa yo, es con ese tenemos que ponerme a mí cuando yo me muero. Así que nadie no tiene que tocar mi cosa mía allá, pues. Con mi cosa mía me he ido así antes. Jesús parete allá vi Jesús hace gato lleve cheme mami tan dive varias gente ha visto esa Aña, ¿qué anda? ¿Qué pendiente? ¿Ay, chacuapé? Ay, chacuapé. Ah, pues tú me allá. Allá cruzó la camisa blanca. Este vino lo haga. Ama, cuapé, abapo. Este era 12 ya. Caliente, sopita siempre yo como estaba sentado, mirando. ¿Cómo está ahí? Hombre, con cara amarillo. Con tu guata. Después yo iré de huella, pues. Va, este. Mate. Ya eché el peino. No es que sueño ese ya. Cuando primera vez ha hecho figura esa año, eso lo ha hecho enfermar, pues. Casi también se ha muerto. Ella soñaba que le ha chupado todo por el barro. Estaba mi abuela, mi tía, todo. Y me dice, ¿para qué viene lleva entonces arcilla? Y te lleva y lo lleva para así adorno. No usa. Porque mi abuela hacía jarra, tinaja, ollita para hacer mazamorra. Todo, todo de cerámica nomás. Me desperté y tenía miedo y me enfermé. Me dolía mucha cabeza y estaba con fiebre. Todo lo que ha hecho es arcilla cerámica y todo cuando todo. Se muere y se van ahí. Y nosotros cuando morimos vamos a estar ahí nomás. Cuando yo tenía 13 años, le digo yo, hermano, quiero que me enseñe a hacer mascarita. Y me ha dado un trozo así, poco nomás me enseñó. Después me llevó a la casa y empezaba a hacer mascarita. Esa es la cultura de nosotros, tenemos antes nosotros. No, no vendemos nosotros, no vendemos. Ese usamos nosotros para carnaval. También bailar con eso nosotros, antes. Pase carnaval, entierro de carnaval. En carnaval se va a su casa. Su casa se llama Uboca.
y boca. Di que hay mucha casa. Estaba tocando pimpín, todo gente estaba bailando. Estaba contento. Pero de día todo monte nomás, todo árboles. Después de noche otra vez, di que se juntó dos muchachos. Ellos quieren saber bien dónde está tocando pimpín. Había una casa y ha ido a preguntar dónde está ese pimpín. No vaya, ese no es gente, que le ha dicho el dueño de la casa. Ese no es gente, que le ha dicho. Ahí todo está bailando lo que está muerto. Y después ellos no hacen caso y se ha ido nomás. Y que había un montón de gente bailando, chica joven, como hay veces muere chica jovencita. Parece que el muchacho se enamoró de una chica. Y va a venir a vivir conmigo, y que le ha dicho, sí, chica. Después di que se ha muerto ese muchacho. Todo muchacho que se ha ido a Huaca, que se ha muerto. Como hormiguero es, pero no es hormiguero. Allá en el cerco había y boca, pero todo chiquitito todavía. Esa es casa de mi marido. Una vez que mi marido ha llevado al dueño del Yuchán. Dueño del Yuchán, porque ellos trabajan mucho por máscara. Ese ha llevado a mi marido.